tree and not hate the tree. You can't hate your origin and not end up hating yourself. You can't hate Africa and not hate yourself. De qui t'as honte, c'est ta couleur ou bien le teint, dis-moi pourquoi t'as honte. Et tes cheveux, tu joues les blondes, c'est comme ce footballeur sur le terrain, sa coupe blonde. J'ai vu les sœurs changer de peau, du noir au vire au jaune avec des taches sur la peau. Le truc est sale, en plus ça pue, c'est comme Michael, à moins que ça tu trouves ça beau. C'est ta nature, vilaine caricature, le ridicule ne t'atteint plus, il en devient seconde nature. Papa c'est pas beau, tu sais pas mais c'est pas beau, tu suis comme tout le monde dans le troupeau, pourtant c'est pas beau. Clair, complexé mes frères, tu le sais, tu le sais, je le sais, mais moi je vais pas le taire. Ce négro, mon pif est gros, tu ne m'appelles pas négro, nigga, pour moi c'est trop. Y'a 400 ans, puis 50 ans, ça fait 450 ans qu'on nous viole, qu'on nous pourrit le temps. Mon attitude, ma négritude, comme un félin blessé, moi je bondis sur ma tigritude. Mon animisme, mon athéisme, mon panafricanisme, je m'en bats contre l'antigamitisme. Quelle belle mine, ma mélanine, couleur qui me protège, qui me vient du ciel, couleur divine. You can separate my skin from my land. And if you white, you descended from the European. I'm not a brand, understand, I'm a human being. The psychological damage we got to overcome. After Willie Lynch, it's a cinch, they don't need a gun. Black in the back, brown stick around, light in the right. The blacker the berry, the sweeter the juice, the bigger the tree, the deeper the roots. They try to make us hate each other, but in spite of that, and try to write us out of history and hide the facts. On top of that, they try to make us feel inferior. Yo, that's my brother looking at me in the mirror, yo. Ni kunyu linga da, ni manju linga da. Ni banwe na ba, chini ibuye. Ni kunyu linga da, angu linga da. I say that again, that I'm not a racist. I don't believe in any form of segregation. I'm for the brotherhood of everybody, but I don't believe in enforcing brotherhood upon people who don't want it. As long as we practice brotherhood among ourselves, and then others who want to practice brotherhood with us, we practice it with them also, we're for that. But I don't think that we should run around trying to love somebody who doesn't love us. Thank you. Acerca de la poesía, Ibn Razik dice: enseñad pues a vuestros hijos la medicina que cura la vida. No es una enfermedad sino la vida la que puede ser sanada. Herida es el nacimiento. Herida es el trato con los semejantes. Heridas son las injusticias del mundo. Y sin embargo, siempre ahí la poesía. No para enmascararlas, sino para herir lo que nos hiere con belleza. Solo así las heridas cicatrizan.
Buenos días y bienvenidos a esta lectura del 31º Festival Internacional de Poesía de Medellín. Nos alegra mucho su compañía y también esperamos que sigan acompañándonos hasta el 29 de agosto, que estaremos con ustedes. Hoy nos acompañan en el panel Natasha Canapé Fontaine y Richard Berengarten. El desierto avanza, decía Nietzsche en los años finales del siglo XIX. Sin duda hablaba en un plano espiritual. No había de qué asirse, los valores que en determinado momento histórico orientaban la conciencia habían perdido su validez. Y el ser humano estaba solo frente a la nada, sin un para qué. En la actualidad la expresión "el desierto avanza" toma un sentido ambiental. Es la advertencia que lanza el ser acorralado por las máquinas, por el ritmo de la depredación frenética de las sociedades industrializadas, pauperizadas y digitalizadas, volcadas al consumo. La deforestación avanza, las zonas muertas de los mares se extienden, el calentamiento global crea sequías, hambrunas, incendios e inundaciones. Sobre estos temas vamos a hablar hoy con nuestros dos invitados, que paso a presentarles. Natasha Canapé Fontaine nació en Pessamit, Quebec, Canadá, en 1991. Hace parte de la nación Innu. Es poeta, performer, artista visual, ensayista, traductora, actriz y también una gran activista por los derechos indígenas y medioambientales contra la discriminación, el racismo, el colonialismo que ha vivido en carne propia. Es representante del movimiento indígena pancanadiense Idle No More, organización ecológica. En 2017 representó a los Innu y quebequenses en el Festival de Minorías Étnicas en el Tíbet. Con sus libros No entres a mi alma con tus zapatos ganó en 2013 el premio de la Sociedad de Escritores Francófonos de América. Otros de sus libros publicados son Manifiesto Asi, Arándanos y Albaricoques, Cuey, mi amiga, y Nanimisaut, Isla del Trueno. Por su parte, Richard Berengarten nació en Inglaterra en 1943, es poeta, ensayista y defensor del medio ambiente a través del proyecto Árbol, que combina poesía y ecología. Es autor de numerosos libros de poesía, entre ellos El levantamiento de Pascua, El regreso de Lázaro, Flauta doble, Espacio habitable, Aprendiendo a hablar, Árbol, Raíces, Rutas, La mitad de ninguna parte, Contra la perfección, La mariposa azul y Cambiando. Obtuvo el premio Eric Gregory, el premio de poesía Keats, el premio Duncan Lowry, el premio JITS, Club del Poema y Traducción, el premio internacional de poesía de Morava, el premio Manada, el premio Su Shimo Saus Plateado, entre otros reconocimientos. Les agradecemos mucho por acompañarnos en este panel, que vamos a iniciar entonces con una primera pregunta. La idea es que por favor Natasha responda en primer lugar y luego Richard, pero por supuesto si quieren intervenir pueden hacerlo en el momento en que nos lo indiquen. Nuestra primera pregunta es, ¿qué estrategias creen que están dando resultado en relación con las luchas contra la desertificación y el cambio climático? Hi, Natasha and Richard, and welcome to this conversation. The first question for you is, what strategies do you think are working in the fight against desertification and climate change? I don't know where to start, because by listening to Gloria, I was thinking about a lot of things. Mostly, of course, we are speaking about the global warming right now, because we are, I think, feeling it for once really strongly. And it is something like I think that we are going to worry about more in the next months, but also in the next years, like really close to us, in fact. Mostly what I have prepared as a response first was thinking about what is, of course, the situation here in North America regarding the indigenous struggles, but also like what are the main global initiatives that are
actually effective. And also the question the questions I'm having myself is, are some initiatives that we want to take, like country by country, really effective? And are we really like actually committed to be able to change our ways of living and our ways of consuming and using mostly fuel or hydrocarbons right now, and if we will be actually able to stop using some projects that are really toxic for the environment and that we are really, I would say addicted to it. So I think that the main first question we will ask to ourselves as societies and also as really like really big nations, I would say, is like, how much are we addicted to the fuel and the toxic substances that we are using to live every day, and how are we actually able to commit to stop using them, and then we are able to actually commit to preserve the environment afterwards. So I think that it is mostly a question of addiction and how we are able to deal with. Natasha, for your answer. La poeta nos decía que realmente es una pregunta compleja, que no sabía por dónde empezar, pero pues estamos hablando aquí en el contexto del calentamiento global y de unos sentimientos muy fuertes que a ella llegan cuando ella piensa en esto. Ella comienza a pensar también en conexión con los pueblos indígenas. Y también nos habla de si van a funcionar estas iniciativas que estamos haciendo los países de manera aislada, ¿cierto? Se trata también de preguntarnos qué tanto estamos comprometidos con ese estilo de vida, con ese modelo actual donde nosotros estamos consumiendo productos basados en derivados del petróleo y otras sustancias nocivas para el ambiente. ¿Sí podremos acaso dejar de usar estos productos que están dañando nuestro ambiente? ¿O acaso estamos en un nivel de adicción que nos impide a nosotros dejar de usar ese tipo de productos? Esa sería la pregunta que ella nos deja en su respuesta. Thank you, Natasha. Now we are going to have Richard, please. Natasha, vamos entonces con tus apreciaciones, Richard, por favor, sobre esta pregunta que te proponemos. Well, thank you very much, Gloria and David. It's a privilege to be part of this conversation. I won't repeat anything that Natasha has already said, because I absolutely agree with every word. How could one possibly not agree? I would just like to add a few points. Now, on the practical level, wind power and water power are enormously have enormous practical potential. Two more points about being effective. I believe that what Greta Thunberg has done is of enormous importance. Why she has not yet received the Nobel Prize, I can't possibly imagine. I like to think of her name meaning, and this is a slight mistranslation, Thunder Mountain, Thunberg. Maybe that's not a correct etymology, but I like that idea. And I like the idea that it's a young woman taking over the power of the ancient thunder god, who was masculine, male, Zeus, Jupiter, Thor, Forgin, etc., the ancient Indo-European god. I think it's important that the movement is in the hands of women, and I will say a little bit more about that later. And Natasha is definitely one of the leaders here. I'll come back to that, if I may. One of the things that Greta Thunberg has shown us is that it's possible for a young person and a woman to stand up strongly and firmly against the politicians, including even Donald Trump with his
parade of old-style blustering masculinity. Now, I think that we as poets, and I'm a poet, not a politician or not a scientist, we need to stop being so nice. Stop asking for popularity and acceptance, which of course all poets naturally want. We want audiences. I think we need to be firm. We need to stand against the old zeitgeist and present the new zeitgeist. And that means taking some risks. It means possibly being unpopular, not just smiling all the time and looking for popularity. Abandoning the typical narcissism, which is the déformation professionnelle of poets. So let's be clear about what we're doing as poets. Now, I think that means telling the truth to politicians, not accepting what politicians do. And this links up very strongly with what Natasha said very gently about questioning nationalisms. Nationalism is just not good enough. We need not simply internationalism, but I have coined a phrase that I would like to propose, imaginationalism. That's a slight word play. And by imagination, I'm going back to what the great poets of the early 19th century in England spelt out. Coleridge, Blake, and Wordsworth in particular. Imagination. Let's think about the world with imaginatively, and let's think about the world not reductively, imaginatively. And I will say more about that perhaps in answer to a later question. That's all for the moment. Gracias. This is a massive discussion, and I'm very happy to follow Natasha. Thank you, okay. Richard, for this answer. El poeta empezó dando las gracias porque considera un privilegio estar aquí participando en esta conversación. Voy a tratar de resumir un poco esta respuesta que estuvo un poquito larga. Él dice que no quiere repetir lo que dice Natasha, pero está muy de acuerdo con todo lo que ella dijo en su respuesta y también dice cómo no estarlo. Él menciona también a nivel práctico un par de aspectos sobre el futuro de la energía. Dice que tanto la energía eólica como la energía hídrica pueden ser cosas que nos ayuden y que menciona dos puntos claves para ser efectivos. También se cuestiona por qué Greta Thunberg no ha recibido hasta ahora el premio Nobel y él hace una reflexión sobre la etimología de su palabra, de su nombre, que hace alusión al trueno, ¿cierto? Que ha hecho temblar de alguna manera a toda esa figura masculina que está conectada con Júpiter y que también afecta el imaginario de los dioses europeos. Él dice que ahora el mundo debe estar liderado también por mujeres como Natasha, que es una líder joven que hace parte de esta generación que se le ha parado al frente a los políticos. Y así como lo ha hecho Greta Thunberg, se le ha parado en frente a políticos de la vieja escuela, como Donald Trump, que con su viejo estilo y masculinidad pertenecen a algo que él conecta con un antiguo Zeitgeist o espíritu de la época. Dice que ese antiguo Zeitgeist hay que dejarlo atrás y que darle una bienvenida a un nuevo Zeitgeist, o sea, un nuevo espíritu de la época. Abandonar el narcisismo y también la deformación profesional de los poetas y decir la verdad a los políticos, cuestionar, como lo hizo Natasha, los nacionalismos y traer de vuelta algo que él llama los imaginacionalismos, si se puede decir con un juego de palabras en español. Digamos que esto es
un resumen un poco de lo que nos dijo Richard. Gracias, Richard, y a ambos por poner en primer término la subjetividad, como debe ser entre los poetas y entre los artistas. Pero quisiéramos que, según el punto de vista de ambos, nos dijeran qué directrices y metas a corto y largo plazo creen que son necesarias tomar para retomar el control del clima a nivel planetario. Okay, this is a question. What are the short-term and long-term guidelines, recommendations, and goals regarding regaining control of the climate? Do you think that you can mention here? What are the short-term and long-term guidelines and goals for regaining control of the climate? I think that if we want to think in a way about mostly emergency, what is really urgent right now to do to make us actions to be able to regain control of the climate, I think that short term we will have to actually take action into the what's it called in English, the les gaz à effet de serre. I don't know if Richard can help me with that. Quelque chose nécessaire. Necessary. Les gaz à effet de serre. I'm sorry. In English. Gaz à effet de serre. I don't. Sorry, I can't. No. Sorry. I mean, by there, but like with the gaz à effet de serre, maybe David will later translate for me in Spanish. But what I mean is like when we think about the main action that the cities took recently through the COP21 and l'accord de Paris is really to be able to reduce the pollution within the cities and mostly the metropolises. And I think that the things are not done enough, and the actions are did not have been made enough to be able to reduce actually the pollution into the cities. And I think that recently, I have been thinking about, mostly because we got the heat wave in North America, mostly on the West Coast, will be the most urgent response that we could be able to do for the really fast warming into the metropolises is to plant trees. But planting trees can take a long time, and trees, they grow really slowly. So the question I have been like asking myself was like, what if we have thought about it in a way really like more urgent in the past years, in the 10, 15, 20 past years, and we will have been able to maybe reduce the effects of the heat waves that we had actually enough trees to be able to fight the warming. And as short and long term, I think that it's really important to think about architecture as ecological and green urbanism to be able to help with the warming as well, and to rethink in fact our structure in our societies. And then if we think about the architecture and we rethink the structure of our houses to be able to reduce the pollution but also to be able to reduce the warming, I think it's the same as our mentality and how we think about constructing and also like building new buildings into the cities. And I think that we need really strong new laws to be able to stop and to regain the control of the climate. But as I say recently, I think that we don't do enough, and I think that we need to return to the streets to be able to call for a really urgent action from the government. Sorry for the long response. I tried to be short. No worries. It was a great answer. Bueno, Natasha nos responde pensando en el sentido de la emergencia que estamos viviendo actualmente y cómo retomar ese control en el corto plazo a través de también hacer digamos, tomar acción. Ella dice que los acuerdos como el COP21, el Acuerdo de París,
no han sido lo suficiente contundentes para reducir la contaminación y los efectos del calentamiento global. Ellos están viendo esto también en sus ciudades que están en la costa occidental, donde como medidas de mitigación se plantan más árboles, pero los árboles toman tiempo en crecer, crecen lentamente. Ella piensa que hay que tomar medidas más urgentes para poder tener algún tipo de impacto, porque ¿acaso tendremos suficientes árboles para luchar contra el calentamiento global? Y aquí es donde dice que la arquitectura verde y también la estructura de nuestras construcciones, nuestras casas, puede contribuir a reducir la polución. Tenemos que no solamente pensar en los nuevos edificios, sino también en cómo vamos a reestructurar nuestra sociedad, basándonos también en nuevas leyes para poder ganar el control del clima. Y estas acciones tienen que ser urgentes. Thank you, Natasha. Ahora. Now we are going to have Richard's answer. Richard, gracias. Well, once again, I'm in total and absolute agreement with everything that Natasha has said, and I admire and respect what she and other young people like her are doing. So I won't repeat anything of that. I want to say a few other things to try to expand on what she has already said. And I should add that she and I have never met before. And Natasha is a young poet living in Canada from a minority group. I'm an English Jewish poet living in England, in another continent, and I'm nearly 80 years old. So I think that suggests a great spread. Just even the fact that we two are here, male, female, male, young, old. Now, the first thing I want to say here in answer to this question is that we need brilliant and deep thinking and deep feeling scientists, not the scientists who are selling out or who have sold out to major industries. And I heard recently on the radio that in Cambridge, where I live, and I think also elsewhere in the United Kingdom, as it's still called, United Kingdom, there is a research going on into the re-icing of the poles. I don't understand the science very fully, but it is to do with creating bright light, recreating bright light to reflect the light back so that the ozone layer is preserved, not only preserved, but improved at the North Pole. I've already mentioned water and, of course, everything to do with plants and trees. And I will perhaps say more about that later. Architecture, absolutely. As far as attitudes are concerned, I want to make one simple statement that I hope we'll get over because we don't have much time. This is to do with rape. R-A-P-E, rape. Now, for many centuries, the human race has been raping nature. Nature is usually, in Indo-European languages, natura, feminine. All the goddesses of the ancient Greek Indo-European world representing nature are feminine. Gaia, Demeter, Persephone. We have got to change the attitude of the politicians and of people in general, men and women, towards rape. This has many ramifications, and it's the women who are leading on the sexual level, on the human level,
the movement against rape in society. And this, you can hardly turn on the television or look at the internet or the radio without hearing something to do with rape every day. Even some of the icons of poetry, musical, and cinema world have been challenged with human rape. Now let's extend this. Let's stop raping nature. That is the long-term objective. That is what we must do as part of this change of consciousness. I'll leave it at that point for the moment. Thank you very much. Thank you, Richard. Okay. Bueno, el poeta nos dice que de nuevo está en total acuerdo con la respuesta que nos dio Natasha y que admira y respeta y también a los jóvenes que están haciendo frente a esta situación. También dice que pues, aquí en esta conversación tenemos una combinación de una poeta nativa de los territorios de Canadá y que tenemos a un poeta mayor judío que vive en el Reino Unido. ¿Sí? Tenemos esa combinación de lo masculino y lo femenino, ¿sí? Las personas de una mayor generación y los jóvenes. Entonces, aprovechando esto, él quiso generar también una suerte de interacción y de reflexión sobre una necesidad que tenemos actualmente, y es que se necesitan científicos que sean brillantes y que tengan un pensamiento profundo, pero también un sentir profundo. Y que no sean ese tipo de científicos que hoy se contratan por decenas en las industrias, sino unos científicos que realmente obedezcan a lo que él mencionó antes. En Estados Unidos, en el Reino Unido, por ejemplo, ya hay iniciativas que están pensando en cómo volver a generar hielo en los polos. Y para eso pues están utilizando tecnologías que reflejan la luz del sol para que se pueda recuperar. Él también nos había mencionado ya el poder de la energía del agua, de la energía hidroeléctrica, de obviamente plantar, ¿no? El poder de las plantas y los árboles, pero dice que la arquitectura absolutamente es algo muy importante. Él nos quiere mencionar algo sobre la actitud de los seres humanos y que tiene que ver con la palabra violar, depredar en ese sentido. Y en muchos casos se está dando eso, que los derechos humanos o la concepción de derechos humanos de alguna manera está creando una violación, una depredación de la naturaleza, que en su concepción natura viene del femenino. Y él también conecta que todas las deidades europeas, Gaia, Demeter, Perséfone, tienen esa conexión con la energía femenina, que debemos prestar mucha atención a esto. También nos habla de la actitud frente a los políticos. Sí, ya nos había dicho que no podemos ser, digamos, de alguna manera políticamente correctos o ser suaves frente a los políticos. Tanto hombres como mujeres tenemos que levantarnos contra esa violación, ¿sí? Frente a la naturaleza. Lo vemos en la televisión, vemos en la internet, en las redes sociales, que siempre hay algo en las noticias contra esa violación. Incluso hemos visto que íconos de la poesía, de la música, del cine, han estado también de alguna manera vinculados o conectados con este tema. Entonces, como mensaje final, nos dice que dejemos de violar, dejemos de depredar a la naturaleza. Thank you, Richard, for this message. Gracias a ambos. Van quedando entonces ciertas premisas ya en el aire, como hablar de un cambio de paradigma, hablar de la imaginación y de la sensibilidad como elementos prioritarios en este cambio. Y para introducir entonces nuestra tercera pregunta, es bastante útil estas reflexiones, que tiene que ver con, aparte del clima, el desierto también avanza en la sensibilidad y en la inteligencia de las personas.
¿Cómo es posible parar esa desertificación espiritual, sensible de la humanidad? Okay, so with regards to the pitch of the conversation, apart from climate, we know that the desert also advances in the sensitivity and intelligence of people. Somehow is how, in connection to this rape you mentioned, it's also an spiritual thing that is growing. How do you think we can stop this desertification in human beings in the spiritual and human sense? Natasha, you can go first, please. First of all, I'm also really agreeing with what Richard said, and also like because mostly in Quebec and maybe less in Canada, in the rest of the country, but mostly in Quebec since last year, we have been experiencing and going through waves of denunciations about sexual assault that happened in mostly, of course, artistic milieus, but in many other kinds of fields in the province. So we have been going through that, and I think it shows a really important change that's happening right now, either here or in other places, is about denouncing the violence against the women, but more strongly, and to take actions. Also, the other things that that is sometimes making us stopping to be able to denounce and to take action is the inaction of some organizations supposed to help the women to speak up and to be protected, and they are not actually helping the women to denounce and to take action into sexual assaults that they have been experiencing. But what I mean here is about rape and rape culture. It is really related to the rape of environment, and it is showing how the humanity and human beings are in relationship with themselves, with other people around them, and also with the nature. And everything we do to the nature is showing how we are in relationship with ourselves also. And as a poet, it's a relationship I have been thinking about a lot, because we are in relationship mostly with ourselves, but also with the people around us, and also with the environment. And mostly as an Indigenous poet, I'm thinking and rethinking my relationship with the environment. So that's why I have been thinking and always getting informed about Indigenous struggles, environment struggles, and also how we can think as Indigenous in the contemporary world, our own relationship to the nature, when the nature has been devastated. But I can let you, David, translating if you want, and then I will go with the second part of my response, my answer. Natasha, for this break. Bueno, Natasha también nos dijo que está muy conectada con lo que Richard nos acaba de compartir en su respuesta. Y nos habla de que esa depredación, esa violación y ese crecimiento del desierto también está conectado con muchas denuncias que ellos han tenido que hacer en su territorio, en Canadá, sobre asaltos sexuales, ¿cierto? En los medios artísticos, en otros medios, en el cine y en otras áreas. Las mujeres hoy están denunciando esa violencia, y no solamente denunciar, sino que también ella dice que hay que pasar a la acción, y también nos dice que hay que tener mucho cuidado con las organizaciones que fueron diseñadas para actuar, para proteger a las mujeres, pero no están actuando frente a estos ataques sexuales, y esto es algo que ellos han denunciado en su territorio. También nos habló con el tema del concepto de violación o depredación en el tema cultural. Nosotros estamos, digamos, con una cultura de la depredación frente al ambiente, y todo lo que nosotros hacemos, le hacemos a la naturaleza, nos afecta a nosotros mismos, afecta a nuestro medio ambiente, y como nosotros estamos en conexión con otras personas, también afecta a las personas que están alrededor. Ella, como poeta
indígena, ella participa de las diferentes luchas que tienen en su pueblo, que son luchas contra este tipo de violación o asaltos, además luchas contra las violaciones de los derechos y el medio ambiente y todas las luchas relacionadas con la protección de la naturaleza cuando es devastada. Please go ahead. Thank you, David. And then about desertification of, I would say, human mental or human spirit, or even I would say humans, of course, sensitivity and intelligence, but I would say human memory. I would say that the response to it, the really effective answer to desertification is, like in the nature planting trees, is to return to the ancient stories, which are really hidden into the human memory, but they are mostly hidden into the ancient stories and legends of indigenous peoples from around the world. So when we go back to the literature, so not only the written literature of indigenous peoples, but mostly the oral tradition and oral stories that indigenous peoples are still sharing, all the responses to the global crises are inside the ancient stories. And I said there to do a link with what Richard said earlier about the thunder gods and the links that he made about even through the name of Greta Thunberg, the Greta Thunder Mountain. Here we are having, since a few years, the return of one of the most ancient stories about the Thunderbird in our indigenous peoples in North America. And we say that the Thunderbird will return in a moment really important of human history, but mostly of human of history of indigenous peoples in North America, when all the changes will happen about the global the global climate, as much as the global warming and all the things that we are experiencing and seeing around the world right now. And in the main struggles for water in the past years, mostly through Standing Rock, what was the showing of the image of the Thunder Lady that has been a drawing and a pattern that have been used as one of the most powerful image of the struggle for water, for clean water in around Standing Rock Reservation in Dakota State, United States, but also for one of the biggest international indigenous struggle that happened in the past years for clean water and against pipelines. And I think that using back ancient stories to understand our relationship to environment will help us to understand, but also to find the answers we need to take action and also to think about our own relationship and how we can contribute individually to the global struggle for against global warming, but also for environment preservation, but also against desertification of human mental and spirit. Thank you, Natasha, for your answer. Bueno, y con respecto a la desertificación del espíritu humano y esa afectación que tiene a la sensibilidad, a la inteligencia, ella piensa que esto se conecta con algo que nos mencionará más adelante sobre las historias ancestrales. Ella dice que pues hay una respuesta inmediata que es plantar árboles, pero plantar árboles también es conectarse con esa memoria ancestral y con las tradiciones orales de su pueblo, también con lo que aparece en la literatura. De allí, de esas historias tradicionales, nosotros podemos encontrar las respuestas a la crisis global. Básicamente, también nos habla sobre el tema del regreso del pájaro del trueno, el Thunderbird, ¿cierto? ¿Cómo regresa ese mito actualmente y se conecta con la historia de las luchas indígenas, sobre todo en lo que están viviendo en los últimos años, donde han tenido también que luchar por el agua y las afectaciones que han tenido? Y vuelve a retomar la figura de
que nos hablaba Richard sobre el Thunder Lady, sí, como la mujer trueno, como uno de los íconos de esa lucha, que también aparece en las historias orales de ellos. Y fue algo que ellos experimentaron en algo que recientemente tuvieron que hacer por un proceso que se dio en Dakota. Entonces, usar estas historias ancestrales nos permitirá encontrar respuesta y también debemos sacar de allí nuestra contribución en la lucha contra el calentamiento global y contra evitar esa desertificación que estamos viviendo los seres humanos a nivel espiritual. Thank you, Natasha. Gracias. Well, I found that very inspiring, incredibly inspiring. Just let me take up the point about ancient stories and oral traditions. We need to go back to the ancient myths. And we need to study ancient mythology in every tradition that is available. Now, we as poets are the inheritors of myths. This is part of our job. So let's forget about modernism and that ridiculous term, postmodernism, which is in itself a tautology, as Octavio Paz said, because the modern means the now. So how can you have the post now? It's ridiculous. Imaginationalism is what I would like to suggest. And by imagination, I include myth. That means respecting contemporary oral traditions in minority cultures, sacred traditions. It involves re-respecting and rediscovering the sacrality, the sacredness of nature, the cosmos, the pan, the everything, and the universe. Now, you can't have a theory of everything, because everything is everything, and a theory is bound to be smaller than everything. A theory is part of the whole, philosophically speaking. The part cannot understand the whole. We must trust the whole. That involves poetry. That's part of the job of the poet. Now, a few other things. If we go back to ancient myth in the oral traditions, ancient epic, we constantly find ourselves coming to the heroic. The heroic always embodies a struggle between the forces of light and the forces of darkness. Usually we are the good ones, whoever we happen to be, and it doesn't matter if these are the ancient Indian epics or the Epic of Gilgamesh or the Greeks against the Trojans or the Serbs against the Turks in the great epics of Yugoslavia, former Yugoslavia, or, you know, one could go on with many other examples. For example, I'm just thinking of an Oriental example, Sakha, that is the part of Siberia, this vast area of Siberia that edges to Alaska. Those epics. Now, I think we need to challenge the heroic tradition. Let's stop being heroic. Let's be modest. Heroic means an enemy. Now, Natasha, as I understood her, as I understood you, you were saying that the enemy is in ourselves. We have to change the way that we think individually, the way we think and feel. I've got something else to add short after that, but I'll stop at this point. David, I think I've said quite a lot here and enable you to translate. Thank you very much. Please come back to me.
to you for sure. No Thank worries. You so much. Bueno, lo primero que nos dice el poeta en conexión con la respuesta de Natasha es que la encuentra completamente inspiradora. Y dice que sí, hay que retomar estas historias, tradiciones orales, mitos ancestrales, y invita a que la labor del poeta sea estudiar a profundidad estos mitos que todavía existen en cada cultura, en cada tradición, y que los poetas comencemos a olvidarnos de términos como el modernismo y, como decía el poeta Octavio Paz, de esa tautología del posmodernismo, que siendo el modernismo el ahora, pues un pos ahora no tiene mucho sentido. Entonces el poeta nos invita a otra vez a volver sobre el mito y a respetar las tradiciones sagradas, a redescubrir lo sagrado, esa conexión con el cosmos, con el universo. Él dice que no está de acuerdo con una teoría del todo, porque una teoría siempre va a ser una parte, un pedacito, ¿sí? Y esa parte no puede representar el todo, pero en conexión con eso debemos confiar en ese todo y volver a visitar esos mitos antiguos y esas tradiciones orales, que dentro de ellas encontramos el aspecto de lo heroico, que nos están, digamos, siempre hablando de una eterna lucha que hay entre la luz y la oscuridad. Y eso ocurre en Gilgamesh, en la tradición india, en la mitología griega, digamos, contra los turcos, y en otras, también en Sahar, en una parte de Siberia. Entonces, él nos habla que de alguna manera el poeta está llamado a retar las tradiciones heroicas y nos invita a ser más modesto. Según lo que él entendió de Natasha, y sí que la entendió, el enemigo está dentro de nosotros. ¿Cómo sentimos? ¿Cómo pensamos? Richard, going back to you. Okay, so I want to continue by saying that I find that the work of Carl Gustav Jung, the great Swiss psychologist and founder of analytical psychology, is very much the path that I have followed. Now, his concept of the shadow, umbra, as something that we carry, each one of us carries in us and comes up in our dreams as something evil, and can also embody itself collectively, for example, in Hitler, let's say. This is the key to challenging heroism. We have got to look at the darkness and the light inside ourselves. As far as projecting negativity onto nature is concerned, I think it's very much worthwhile looking at the enormously valuable work that David Attenborough has done on all kinds of animal and vegetable life. David Attenborough, the great English filmmaker, documentary maker, he has done, I think, as much as Greta Thunberg. And we need to take very seriously what he has been saying. Now, in various movies that I've seen, I just want to talk about something. I've lost myself there, but I'll come back to it. I want to talk about cross-species or interspecies communication. This is coming closer to being a reality as scientists examine, for example, the language of dolphins, the language of whales. And I recently saw an incredibly moving and powerful documentary by a South African biologist who made friends with an octopus
I'm sorry, I don't remember the title of this short documentary, but it's on television, it's on YouTube, and it's very deeply moving. I want to extend that from interspecies communication between human beings and other animals, whether they're mammals or others. Oh, yes, as far as mammals are concerned, let's consider a book by Rupert Sheldrake. Dogs That Know When Their Owners Are Coming Home. That's a very important, popular book. But we can extend this sense of fellow feeling that we have, not just to humans, we can to animals. We can extend it also to trees, plants. Now, this is something that is not just sentimental. It's something that can be done in all our schools. That is, teaching children to feel trees, not just look at trees, not just think of trees as utilitarian objects that can be cut down to provide timber, but trees as fellow beings. And there are several books that I'd like to recommend in that respect. I haven't got them here to show you. One is a book by the American writer Richard Preston, P-R-E-S-T-O-N. It's called The Wild Trees. And it's a fabulous book, which documents the stories of people, mainly in the USA, who climb trees. And they climb the great redwood trees, and they discover that these trees are havens for all kinds of life, from lichens to animals and birds. And another book by the German forester Peter Wohlleben, W-O-H-L-L-E-B-E-N, The Hidden Life of Trees. And now he shows that trees communicate with one another through their roots. There are societies of trees. So we need to trust these scientists, and we need to bring this kind of work into our poetry. I'll stop there. Okay, try to summarize. Entonces, bueno, el poeta nos, para complementar su intervención, nos habló de el psicólogo Carl Gustav Jung de Suiza, de su estilo analítico que él ha seguido por ese camino, y nos habla también del concepto de sombra, ¿no? De oscuridad, que todos los tenemos y que se manifiesta a veces en los sueños, como ese lado oscuro o evil, malvado, ¿sí? Que también se puede expresar colectivamente en personajes como Hitler. Él retoma el tema del heroísmo y nos invita también a retar el heroísmo como lo hemos concebido hasta ahora y mirar la luz y la oscuridad dentro de nosotros. Nos citó un trabajo de David Attenborough, que es un gran documentalista y que ha hecho la mayor parte del trabajo de Greta, ha documentado la mayor parte del trabajo de Greta Thunberg. Él es seguidor de su trabajo y bueno, también allí hubo un corte y nos dijo que nos quería hablar sobre la comunicación interespecies, ¿sí? Que hace parte de estos trabajos documentales que se están haciendo ahora y que es algo que es casi una realidad. Se ha trabajado con el idioma o el lenguaje que hablan los delfines, se ha trabajado con las ballenas, y que hay un film reciente sobre la amistad que se hace entre un humano y los pulpos, o un pulpo en particular, que lo conmovió bastante. De manera que
esta comunicación entre especies o interespecies es algo que nosotros deberíamos tener en el radar y ya se están haciendo pues como las primeras aplicaciones en la comunicación con los mamíferos. También nos citó un libro y nos lo mostró sobre los perros que saben cuándo están llegando sus dueños a casa, ¿sí? Y que esta reflexión pues también lo podemos llevar a los árboles, a las plantas, y que no es solamente algo sentimental, sino que se puede enseñar a los niños en los colegios, en las escuelas, a tratar los árboles de una manera diferente, a no verlos de esa manera utilitaria, que solo sirven para cortarlos y producir la madera que necesitamos, sino concebir a los árboles como seres, ciertos seres vivos, los seres vivos que son. También nos habló de un trabajo de Richard Preston, The Wild Trees, los árboles salvajes, podríamos traducirlo de esa manera, que es un libro maravilloso donde se documenta sobre las personas que suben a los árboles, que les encantan, y hay una parte donde se habla de escalar las secuoyas, que además es el hábitat para muchos animales, especialmente aves. Y la vida secreta de los árboles, The High Life of Trees, que es otro libro muy, muy interesante, donde nos hablan de cómo las raíces de los árboles se intercomunican y se puede hablar de que existen sociedades de árboles. Digamos que nosotros los poetas podemos incorporar todo esto en nuestra poesía. Thank you, Richard. Bien, entonces vamos retomando conceptos que nos acercan completamente al tema que trata el festival este año, Memoria, Supervivencia y Porvenir. Y nos hablabas también, Richard, sobre la poesía como una visión holística. Queríamos entonces abordar ya bajo su óptica, la de ambos, primero Natasha y luego Richard, ¿cuál es el papel de la poesía y del arte en general en un tema como este, el cuidado del medio ambiente, la protección de la vida y la lucha contra la desertificación? Okay, we're about to wrap up, but we have a question which is actually connected with the role of poets and poetry. And what do you think, in general terms, what is the role of poetry and art in the fight against the desert and also against this raping against the environment and nature? Natasha, please go first and then Richard. Thank you. I think it's actually, of course, a good question for wrap up, but also to synthesize, because I think we have been talking how much literature, ancient stories, and also the role of poets is really, they are really important in our thinking about our relationship to the environment, but also to the global warming, so the climate change. And I just want to add then that as a poet, I had to think about my own relationship, of course, to poetry, but also to the world around me as indigenous in a country like Canada. But with time, I decided to assume my role as a poet and as a visionary, and also to different definitions of a poet in different cultures, but mostly in mine as Innu, because when we were nomadic people, we were still nomadic. When we go back to the forest, when we go back. Sorry. No, que siga ya. We lost connection a bit. So can you repeat the last 30 seconds, please? I'm sorry for that. Yeah. I was saying that when we go back to the forest as Innu, as old nomadic people, when we go back to the land, I think that when we hear again what our elders are saying about our old way of thinking and living in the land is for me a really poetic way to be in the world. And as a poet now, I try to apply this old thinking of being a human being really in relationship and balance with the environment.
to apply it in my own life, in my own writing, to be able to bring this kind of awareness to the other human beings around me. So then I will contribute to a positive change of our relationship towards the environment, so we can go back to how human beings used to be with the nature and how we used to be connected. And as I said again, the ancient stories, they are the actual stories as witnesses of our old way of being in relationship with the nature. So I think then literature and poetry, but mostly ancient stories, sacred poetry, they are the very important things we can go back to, so we can keep thinking about how we want to be in the world and how we want to fight the climate change together. Thank you. Thank you, Natasha. Just give me a second. Bueno, Natasha nos decía que cree que esta es muy buena pregunta para el cierre y quiere aprovechar para retomar el énfasis de lo que ella ha venido hilando hasta ahora sobre estas tradiciones ancestrales, sobre estas historias de sus ancestros, de su pueblo y también de su cultura, pensando cómo es el rol del poeta en conexión con estos retos que estamos viendo ahora del calentamiento global, el cambio climático. Ella como poeta inuit pertenece a una tradición de nómadas, ¿sí? Y también tiene ese quehacer del poeta donde ella se cuestiona sobre sus relaciones con el mundo alrededor de ella, con el ambiente, y ella también tiene el rol de visionaria, ¿cierto? En su cultura existe esa forma tradicional de cuestionarse cómo nosotros debemos vivir, convivir con el planeta y cómo es esa relación entre los seres humanos. Esto ella lo ha reflejado en su escritura, en la escritura de la poesía. Y también se hace la pregunta de cómo contribuir desde allí de una forma positiva a esos cambios que necesitamos, conectándolo con las historias ancestrales, con esas formas antiguas de estar y ser en relación con lo sagrado. Entonces rescata de su tradición esa poesía, esa narrativa sagrada que nos invita a volver a la naturaleza y a cuestionarnos cómo queremos estar en el mundo. Thank you, Natasha. Richard. Okay, thank you, David. Before we finish, I'd just like to say that I'd like to thank you, David, for translating so well, and Gloria for her wonderful comparing of this event. So to try to sum up, I take what Natasha has said about going back to mean also going forward. It's not a reactionary movement that we're asking for. It's an informed movement. It's not simply going back to the point of departure, retour à zéro, as Edith Piaf used to call it, je reviens à zéro. We never go back to zero. We go forward by going back. We learn from our ancestors. Now, what should we be learning now? My view is not really original. It's the view of many, many people. And that is that we are on the edge, a dangerous edge, but an exciting edge, of a new global civilization. I don't mean globalism in the negative sense. I mean a new vision of humanity in which masculinity and femininity, maleness and femaleness, and all their attributes combine and connect. That is what I have done, I hope,
a little bit in my poem Tree, Arbol. Now, what can we as poets do? The answer, I think, has to be modest and realistic. Of course, we can engage in social action as an extension of our work as poets. That's very important. But as poets, we make poems. As artists, we make pictures. As musicians, we create music. We need to inform these works with love of nature, with respect for nature. And here we go back, in my mind, again, to the great English romantics, particularly William Wordsworth. We can't do what politicians do, but we can challenge and have to keep challenging nationalism. The politicians are interested in their national agendas, and this is true of every nation on earth. An oppressed nation has to fight for its rights. People have to fight for their rights against injustice. But beyond that point, we have to understand and appreciate our common humanity across the globe. The climate crisis is not national, it's international. Now, we've got a conference coming up of important international politicians in Glasgow, in Scotland, in, I think it's in October. And we can already see how the different political leaders are preparing themselves for clever, plausible statements that are going to help win them votes. We need to keep pressing those politicians to honour what they say. We need to work with good science, good scientists who work internationally. We need to challenge utilitarianism, nationalism, reductionism, and we need, as poets, to insist on metaphor. Metaphor means transformation. Metaphor and analogy as the keys to connecting things up. Thank you, Richard. I want to introduce here is polysemy, meaning multi-meanings. This is the role of poetry as distinct from the language of science or mathematics. Mathematics and science try to eliminate ambiguity. Poets, we have to work with ambiguity. This is one of the great riches, and the ambiguity extends into polysemy, many-dimensioned meaningfulness. Let's keep going with that. Thank you very much indeed. Richard, for your answer. Bueno, okay, el poeta nos dice que quisiera terminar agradeciendo la traducción y también a Gloria por haber presentado este evento. Para resumir, pues, él quiere que nos habla de que esta invitación de la cual nos habla Natasha, de regresar a las tradiciones orales y a conectarnos con lo ancestral, también es una evocación a ir hacia adelante de una forma diferente, que no se trata de un movimiento reactivo, sino de un movimiento bien informado. No se trata de simplemente un regreso a cero, como diría la cantante Edith Piaf, repart à zéro, sino aprender de estas historias tradicionales. Digamos que su visión, dice, no es original, no es la primera vez que alguien dice esto. Estamos al borde de una nueva civilización global. Y no lo habla en el sentido negativo, sino en el sentido positivo. Una civilización donde lo masculino
y lo femenino, con todos sus atributos, se combinan y permiten hacer una mejor conexión con el planeta. Y eso es de lo que el poeta nos habla en su poema Tree, Árbol. También nos invita a los poetas a ser modestos. Está bien que los poetas sean activos y se comprometan con acciones, está bien. Pero como poeta, dice que hay que tener ese amor por la naturaleza, ese respeto por ella. Y nos habla de los poetas más tradicionales, los evoca, del Reino Unido, entre ellos el poeta William Wordsworth, creo que fue el que mencionó, y nos habla de que cada nación de este planeta vive situaciones muy parecidas, de manera que esto no es algo aislado. También nos dice que las personas y las naciones oprimidas están en todo su derecho o tienen que luchar por sus derechos, lo deben hacer. A partir de ahí, nosotros también podemos tener una humanidad que pueda trabajar en común por combatir un fenómeno que es también común y transfronterizo. Nos habla de que esta crisis global no es para nada una crisis nacional. Y nos anuncia que en octubre se van a reunir en Glasgow, en UK, los líderes y políticos, donde seguramente escucharemos discursos brillantes que les ayudan a conseguir votos. Pero nuestro rol es el de presionar a esos políticos a que cumplan con lo que prometen. Y invita también a la comunidad de poetas y artistas a trabajar con los científicos de la mejor manera, no de una manera utilitarista. Él dice que hay que ir contra los utilitarismos, los nacionalismos y los reduccionismos, porque los poetas trabajan en el mundo de las metáforas, y las metáforas implican la transformación, una conexión, y nos evoca un término que tiene que ver mucho con la labor del poeta, que es el polisemin. El polisemin es de múltiples significados. Así que el polisemin está muy conectado con el rol del poeta, diferente a lo que hacen los matemáticos y científicos que se encargan de eliminar la ambigüedad. A los poetas les toca lidiar con la ambigüedad. Y esta es la invitación que nos hace Richard Berengarden. Thank you. Gracias, Richard. Thank you. Muy bien. Espero expresar aquí para todos un agradecimiento muy profundo por los conceptos que nos dejan Richard y Natasha en sus exposiciones, la necesidad de la sutileza, de la complementariedad, conceptos muy cercanos a la poesía que concluyen este panel. Agradecemos entonces la presencia de ambos, sus aportes, y también es el momento de agradecer a la Alcaldía de Medellín por su acompañamiento al 31º Festival Internacional de Poesía de Medellín, al Ministerio de Cultura y su Programa Nacional de Concertación Cultural, a la Embajada de Canadá en Colombia, quien apoya la participación de nuestra querida poeta Natasha, y por último a la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, CONFAMA. No me quiero despedir sin agradecer también a David Almario su interpretación y su compañía en este panel. Les recordamos que a las 2 de la tarde pueden acercarse al taller El Texto Líquido. Es un taller de poesía experimental que dictará Jörg Piringer, poeta y profesor de la Escuela de Poesía de Viena, quien fue la escuela que dio origen, junto con Prometeo, a la Escuela Internacional de Poesía de Medellín, que este año cumple 25 años. Les agradecemos, por supuesto, a ustedes muy cálidamente su presencia, su compañía, su participación, sus aportes en el chat. Y, por supuesto, seguir diseminando este festival, nuestras publicaciones y todo lo que hemos recibido de la poesía de los poetas invitados. Muy feliz tarde. Sigan con nosotros.